Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta la preciosa comunidad de Cantabria para descubrir su exquisita gastronomía. Aquí encontrarás mucha información acerca de sus platos más famosos, sus productos típicos y lo imprescindible que hay que saber de su gastronomía. El verde de los valles pasiegos, el olor a salitre de la costa cántabra y los bosques que cubren sus cordilleras montañosas constituyen el marco ideal de un lienzo que se dibuja a través de pinceladas de cocina marinera, carne de ternera con denominación de origen y dulces típicos con sabor a tradiciones centenarias. Cada día, a las lonjas de pescado de los municipios costeros llegan todos los frutos del mar Cantábrico. Un festival de merluzas, lubinas, cabrachos, bonitos, rodaballos, corvinas, besugos o sardinas que en pocas horas aterrizan en las mesas de restaurantes y en las industrias conserveras de la región. Generalmente se preparan sin muchos condimentos, a la plancha o asados. Una de las más ricas se come en Santoña, capital de las legendarias anchoas del Cantábrico, conservadas en aceite de oliva y del bonito del norte. De gran renombre son las almejas de Pedreña, a menudo servidas en salsa verde, las rabas fritas y toda clase de marisco. Dado que muchos restaurantes de la costa occidental tienen víveros propios, es posible escoger centollos, langostinos y bogavantes a la hora de pedir. Ejemplos de la gran riqueza marisquera de Cantabria, donde podemos encontrar almejas, mejillones, muergos, berberechos, nécoras, centollos, percebes, cigalas y mucho más. Incluso la zona de montaña ofrece buen pescado, las truchas y el salmón son buenas opciones. En las zonas de Asón y Sobe es de donde se obtienen. El río Asón es el río salmonero de Cantabria por excelencia. Además, tanto los ríos Saja y Nansa, que aportan sus exquisitas truchas, como el Pas, que nos dan unas excelentes angulas, son otros ríos de gran riqueza piscícola. El producto estrella de la costa cántabra es sin duda la anchoa. El bocarte, nombre con el que se conoce el boquerón fresco de Cantabria, llega a las costas de la región durante la primavera, periodo en el cual se produce la pesca. El bocarte pasará a llamarse anchoa una vez haya pasado por el tradicional proceso de salazón y conserva que dura al menos 8 meses. La anchoa viene prensada para eliminar el exceso de líquido y posteriormente es tratada con el tradicional método de la soba de la anchoa, donde se limpian las espinas, se recortan los bordes y se dejan los lomos listos para el envasado. Un producto de altísima calidad, especialmente rico para degustarlo solo o en pincho o tapa. Las rabas son el plato típico del verano cántabro. No existe aperitivo, picoteo o comilona veraniega que no incluya su ración de rabas. Son calamares que son enharinados y se fríen. El resultado son unos bocaditos crujientes por fuera y tiernos por dentro. En cualquier bar cántabro que se precie, las servirán acompañadas de un gajo de limón, algo que enriquece aún más si cabe el plato. Cuando la materia prima es de la mejor calidad, no es necesario realizar una gran elaboración para sacarle el mejor partido y sabor. En el caso de las almejas a la marinera, una ligera salsa verde de ajo y perejil rehogada con vino blanco es suficiente para ensalzar a este molusco, muy típico de toda la costa norte de España. Se podría decir que es la versión cántabra del famoso marmitaco vasco, aunque en algunas zonas de Cantabria Oriental se utiliza el término marmita para definir al mismo guiso. Originariamente receta típica de los pescadores de la zona, el sorropotún es un guiso de pescado, normalmente de bonito, estofado con patatas, pimiento verde, tomate y cebolla. El secreto es prepararlo a fuego lento, de tal manera que el bonito se desprenda poco a poco de sus jugos, cociéndose sin llegar a secarse. Una delicia típica en verano que llena de sabor las mesas de la costa cántabra. Compartiendo plato con sus vecinos vascos, este es otro guiso típico de Cantabria. La marmita de bonito es un plato marinero hecho a base de patata, bonito, cebolla y pimiento. Es un plato ligado a los festejos de algunos pueblos costeros cántabros. Por ejemplo, se celebra la fiesta de la marmita en Castro Urdiales, el día de la marmita en Ladredo o la gran marmitada de Santoña. Otro plato donde los calamares son los grandes protagonistas son los maganos encebollados. En esta ocasión se preparan en un guiso fácil, rápido y delicioso. Los maganos encebollados se cocinan con un sofrito de cebolla, laurel y vino blanco, dando como resultado una receta muy deliciosa. El pastel de cabracho se trata de un pastel de pescado que se encuentra en varias zonas del norte de España, como Cantabria, País Vasco o Asturias. El pescado que se utiliza es el cabracho, que se cocina unos minutos antes en fumé para eliminar el efecto tóxico de las espinas. Una vez listo, el pescado es desmigado, se mezcla con nata, huevo, verduras y salsa de tomate y finalmente se hornea al baño María.
Los bocartes son un producto de gran tradición en la gastronomía cántabra y fue el lugar desde donde se dieron a conocer al resto del país. Además, a finales del siglo XIX se pusieron en funcionamiento diversas industrias conserveras en distintos puntos de la costa de la región, destacando especialmente la famosa localidad de Santoña, donde se elaboran las famosísimas anchoas. Uno de los platos más típicos que se realizan con este fruto del mar son los bocartes a la cazuela. El machote es un pescado capturado por la zona de Santander. Familia del besugo es un pescado muy típico de Santander, donde en sus restaurantes podrás degustar platos frescos del día de este tipo de pescado. Realizado de diferentes maneras, a la plancha, a la brasa o al horno, esta última suele ser la más habitual. No menos apreciadas y utilizadas en cantidad de recetas son las carnes cántabras, que protagonizan las mesas de tierra adentro. En los pastos de los valles pasiegos, de Liébana y del Valle del Nansa, pacen en libertad las famosas vacas tudancas, una raza autóctona muy apreciada por los amantes de la parrilla gracias a su sabor y ternura. También muy difundida está la carne de caza, con jabalíes, corzos y ciervos preparados de varias formas. Sin duda, junto a la vaca, el cerdo es el animal más codiciado por los cocineros cántabros. Además de embutidos como salchichones, chorizos y el borono, una especie de morcilla de forma más redondeada elaborada a partir de sangre y tripa de cerdo, cebolla y harina de maíz, es la base del plato más difundido de la región, el cocido. La ternera de Tudanca es una raza 100% cántabra cuya carne se ha transformado en uno de los grandes manjares de la región. Es una carne de sabor intenso y aromático, que pide una maduración larga para sacar el máximo partido a sus cualidades. Una ternera imperdible para los verdaderos amantes de la carne, ya que su tradicional producción hacen de ella un producto de coste elevado pero meritoria para ser considerada como una de las mejores de toda la península ibérica gracias a la nutrición de las vacas en pastos abiertos. Un plato de cuchara calentito y contundente, así se podría definir el cocido montañés. Es un plato típico del periodo otoñal e invernal, de esos que reconfortan el alma y el estómago que se cree que tiene su origen allá por el siglo XVII. La particularidad que posee con respecto a otros variantes regionales del cocido es que se realiza con judías blancas en lugar de garbanzos. Aúna alubias, morcilla, tocino, carne de vacuno e incluso alguna que otra verdura como el repollo. Para su elaboración se echa en una olla con agua judías blancas, chorizo, panceta o costilla de cerdo. Cuando hierve se echa un poco de agua fría para cortar la cocción, lo cual se hará dos veces. Luego se deja cocer a fuego lento hasta que las carnes estén blandas, pasada una hora y media. Se le añade verdura y una patata cortada en juliana, así como morcilla, y se deja cocer media hora más. Por último se añade un sofrito realizado con aceite, ajo y pimentón, y se deja nuevamente hervir 30 minutos hasta que el plato esté listo para servir bien caliente. Quizá menos conocido por su concreta ubicación geográfica, el cocido lebaniego es otra variante del cocido que no puede pasar de largo para los amantes de los platos de cuchara. En este caso, el cocido se realiza con garbanzos de potes, carnes de vacuno, chorizo, morcilla, berza y patatas. La tradición quiere que vaya acompañado de un relleno de miga de pan, una gustosa delicia de pan mojado en leche, rebozado en huevo con chorizo y perejil. Las carnes cántabras son de primera calidad, sobre todo la carne de buey. El solomillo de buey, cubierta de salsa de queso de tres pisos, es sencillamente uno de los mejores platos que degustar en Cantabria. Su preparación es muy simple, ya que aparte de la carne, lleva queso de tres pisos, vino blanco, nata y pimienta. En el Valle de Campó, su plato más conocido es la olla ferroviaria, que tiene su origen en los guisos realizados por los ferroviarios del tren Ullero que unía Balmaseda en Vizcaya con La Robla en León a finales del siglo XIX. Los trabajadores idearon unas ollas para cocinar en el propio ferrocarril aprovechando el carbón que se utilizaba en las máquinas. Al ser una línea tan larga, hacían paradas para comer y descansar, siendo una de estas Mataporquera, donde paraban a comer y de donde se dice que se extendió el guiso al resto de España. El clima húmedo y lluvioso de Cantabria, con bajas temperaturas durante gran parte del año, no es el más propicio para el cultivo de verduras y hortalizas, que sin embargo protagonizan algunos de los platos típicos de la región, como las berzas y garbanzos, que se utilizan para el cocido. En potes se produce una variedad de esta legumbre más pequeña y sabrosa de lo común. El Valle de Liébana es conocido por su cebolla roja, de carne compacta y sabor equilibrado, y por sus patatas, mientras que los caricios o alubias rojas son tradicionales de Guriezo. Perfectos para acompañar un pincho de anchoas o el bonito del Cantábrico son los pimientos de isla, rojos o verdes, dulces y de buen grosor, que se suelen preparar al horno, confitados o en sartén.
En las zonas de interior y de montaña también son típicos los guisos de alubias rojas estofadas. En la zona de Guriezo se recomienda probar los caricos, alubias rojas de la zona acompañadas con productos del cerdo. En los valles pasiegos y en la zona del Sáhara Aranza también es habitual tener una variedad de guisos con alubias. Al ser zonas donde es habitual la caza, son típicos los guisos de alubias con venado o jabalí. La región cántabra cuenta con 15 variedades de quesos diferentes, 3 de ellos con denominación de origen. Uno de los más famosos es sin duda el queso picón, procedente de la región de Veges Treviso. Este queso azul se caracteriza por estar hecho de una mezcla de leche de vaca, cabra y oveja que madura en cuevas naturales durante un mínimo de 2 meses y que se envuelve en hojas de arce para su maduración. Su característico sabor picante varía en base al porcentaje de queso de oveja que contenga. Otro famoso queso cántabro es el queso de nata. Se produce prácticamente en toda la comunidad y se caracteriza por ser un queso suave y cremoso, a base de leche pasteurizada de vaca frisona, de color blanquecino y olor a mantequilla. Posee una corteza blanda y ausente de agujeros. Además, existe una categoría que aúna la producción de quesos de la zona de Liébana, los quesucus de Liébana. Son quesos preparados con leche de vaca, cabra y oveja, juntas o mezcladas, y realizados con diversas maduraciones o ahumados. Un queso mantecoso y suave, de color amarillento, con una corteza fina y rugosa y agujeros en su interior. El queso se suele utilizar en recetas típicas, pero también para hacer cosas distintas. Muy habitual es hacer croquetas con el queso picón. Las croquetas son un manjar para muchos y hoy en día está de moda realizarlas con materias primas locales. En Cantabria podrás encontrar croquetas negras de maganos, de cuco, pez de roca más sabroso del mar Cantábrico, de carabineros y gambas, de repollo, de gambas al ajillo, de tigre o de cámbaro. Otro gran orgullo de la gastronomía cántabra es la repostería. Las especialidades más conocidas proceden de los valles pasiegos, el sobao y la quesada. Los obradores de los valles preparan todavía de forma artesanal estos productos que ya pueden conseguirse en toda la región. El hojaldre es la base de la confitería típica de Torrelavega, donde destacan las polcas, rectángulos de masa cubiertos de glaseado y tarta rellena de crema de mantequilla recubierta de almendra picada, así como de unquera y reinosa. En Cantabria, allá donde haya leche, también habrá mantequilla y gracias a este fantástico producto se puede disfrutar de los sobaos pasiegos. El sobao es un dulce típico que se caracteriza por un sabor suave a mantequilla y una textura esponjosa. Su nombre deriva del procedimiento artesanal con el cual se preparaban, mezcla de ingredientes, mantequilla, huevo, harina y azúcar formando una masa que hay que sobar hasta que adquiera la consistencia elástica característica. Un dulce perfecto. Otro dulce delicioso procedente del corazón de los valles pasiegos es la quesada pasiega. Tradicionalmente realizada con queso tierno pasiego, actualmente es más común utilizar leche pasteurizada para su preparación. El resultado es una especie de tarta de queso al horno con una consistencia compacta y un sabor dulce de lo más especial. Se realiza mezclando azúcar con mantequilla, añadiendo a dicha mezcla leche cuajada, limón rallado y huevos batidos. Se añade harina, se amasa y se vierte en moldes horneándolos durante una hora. Dorados por encima, se puede comer tanto frío como caliente. La corbata de Unquera es un exquisito producto de repostería típica de la comunidad cántabra, concretamente de Unquera, pueblo perteneciente al municipio de Val de San Vicente, en la comarca de la costa occidental de Cantabria. Cantabria nunca ha sido una región de arraigada producción vinícola. No obstante, en los últimos años el panorama enológico local se ha enriquecido notablemente, tanto en calidad como en cantidad. El cultivo de viñedos, hasta hace poco relegado al Valle de Liébana, se ha extendido. Las 14 bodegas activas en la región cuentan con 2 indicaciones geográficas protegidas, vino de la tierra costa de Cantabria, que utiliza uvas blancas cultivadas cerca del mar, y vino de la tierra de Liébana, en sus variedades blanco y tinto. La tradición de elaborar aguardiente de orujo en Liébana se remonta a la actividad viticultora de los monasterios de esta comarca en la Alta Edad Media, ya que los monjes destilaban el vino tratando de encontrar esencias mágicas con fines curativas. El orujo es un aguardiente que proviene de la uva lebaniega y que se suele tomar después del postre, ya que gracias a sus propiedades digestivas ayuda a bajar la comida. Y hasta aquí el repaso por lo más destacado de la gastronomía cántabra, exquisita, sabrosa y de amplia variedad. Imprescindible disfrutar de ella si decides visitar la comunidad de Cantabria.